país, el país. Vamos. Señoras y señores, el Golfo Azul tiene su reina. Es la número. Maestro, suba la música. Número. Número. Decilo, Sabina, dale. 25ª reina nacional del Golfo Azul, postulante número 7. Postulante número 7. Ella es Jenny Julieta Cautos. Tiene 17 años. Estudia en el CEP número 29 en cuarto año. Le gusta hacer rastas de circo. Tiene especialidad en trapecio. Su color preferida es el corazón sangrante. Su color es lila. Le gusta la música variada. Tiene ojos marrones. Cabello castaño oscuro. Mide 1,65 m. Representa a San Antonio Este. Jenny Julieta Caucos, la nueva reina nacional del Golfo Azul. Postulante número 7, así está la belleza. Invitamos al señor Luis Noale a hacer colocación de la banda. Vamos a invitar también al señor intendente Javier Yud, quien se va a ocupar de la corona. Hará entrega y le va a colocar la capa. El señor delegado de la segunda de las rutas, Fabio Milano, hará entrega del cetro, nuestra reina saliente. Las flores estarán a cargo del legislador Luis Esquivel y los obsequios de Héctor García. Héctor García, muy bien. Vamos, señor intendente, si es tan amable, las autoridades, a coronar a la nueva reina nacional del Golfo Azul aquí en las rutas. Pasando para las fotos, para los medios de comunicaciones, en esta importante fiesta que tenemos aquí en la costa. A ver, señor intendente, el doctor Javier Alejandro Yud, quien va a coronar a esta belleza que nos va a representar durante un año en distintas fiestas populares. Otro de los talentos del señor, y no es una tarea fácil quitar la corona con tantos enganchecitos que tiene en el cabello de una de las reinas y poder colocarla muy bien en la otra reina, la nueva soberana. Así que otro de los talentos del intendente que ha practicado, así está la coronación de la nueva reina nacional del Golfo Azul. Bien, belleza. Así coronando, saludando, señor intendente, a las princesas. Pedimos también una pose para las fotos del intendente con la soberana. La prensa nos lo está pidiendo de este lado. Amar este lugar y desde ese amor representarlo y mostrarlo al resto del país. Luz. Bien, vamos a ver. Vamos a dar el micrófono, Camila. A ver, ¿qué tenés para decirles eso? Hoy te entrego mi cetro, nuestro cetro. Y no es un atributo más. Es símbolo de poder y de dignidad. Representa a un reinado. Es la distinción de una persona ante las demás en una actividad. Hoy te pido que lo respetes, que lo ames, que lo cuides y sobre todo que lo defiendas ante todo y ante todos, como lo hice yo este año. ¡Fuerte el aplauso! El abrazo de dos reinas, saliente y entrante. Y la reina, claro que sí, amiga, tiene algo para decir. Belleza. Bueno, primero que nada quiero pedir disculpas por mi voz. Estos días la verdad que el frío y el calor que hubo me dejaron sin voz. Quiero agradecer al jurado que confió en mí, que pusieron en mis manos al Golfo Azul, a San Antonio, el puerto y las grutas. Voy a dar todo de mí, todo. Y muchísimas gracias a toda la gente que vino a la fiesta nacional del Golfo Azul. Muchísimas gracias a todos y a las chicas. Gracias. Ustedes también ganaron. Vamos, frente al país. Así pasan nuevamente. Gracias. El aplauso para ellas entonces. Música, maestro. Responsable de turismo.
saliente, Guillermo Martínez y Fernández, a la reina saliente, que nos ha representado muy bien en muchas fiestas populares del país. La invitamos, amiga, que se despida también allí en la pasarela. La invitamos a nuestra 24ª Reina Nacional del Golfo, Dudángelo. Y con este aplauso le agradecemos la dedicación que ha brindado durante este año para llevar adelante la representación de este lugar en su reinado. Gracias, Luz. Despedimos a las reinas nacionales y provinciales también, y su participación aquí en este hermoso lugar de la Patagonia. Muchísimas gracias por haber venido a compartir este momento, esta celebración con nosotros, por los kilómetros que han recorrido, por la responsabilidad que asume cada una de ustedes con el destino al que pertenecen, con las bondades de esos destinos, por la calidez con la que se han mostrado y han compartido con nosotros, y por lo mucho que han aprendido a querer este que es nuestro lugar. Gracias a todas y a cada una de ustedes, y lleven a cada uno de sus lugares el reconocimiento y el agradecimiento de la gente que habita en la bahía del Golfo más azul del continente. Bien.